Hola, miren, este es el proyecto que tengo para hoy. Es un gorrito que lo tejí desde aquí del centro de la cabeza. Tiene, a ver, vamos a ver. Tiene 7 medios puntos que luego van a ir aumentando, aumentando. Y de ahí va a tocar hacer estos dibujos de acá. También el área de acá va a tener aumentos, pero eso sí puede hacerlo uno del tamaño que quiere, o sea, puede seguir haciendo los mismos aumentos. Pero la cantidad de peso que usé hasta ese tamaño, yo no lo quería hacer muy larga esto porque no lo quiero para el sol, sino para el invierno. Y entonces aquí he gastado 75 gramos. El grosor de la lana que usé es un grosor de 4 hebras. Y bueno, como usé 75 gramos, ahorita yo encontré unos retazos que tenía por ahí para hacer otro, para poderles mostrar cómo lo hice. El crochet que empleé, aquí está, es el número 6 diagonal 0 y en milímetros es el 3.5. Ok, entonces este es el número que vamos a usar para hacer en realidad no se usa el que indica en la lana indicaba 5 milímetros, pero yo voy a usar el 3.5 para que quede ajustado y pueda armar de esta manera como se ve acá. Que se ve bien armadito, ¿verdad? Porque ese es el secreto de hacer unos gorros de este tipo sombrero, que tiene que tener más consistencia el tejido. Recuerden, la lana tiene que ser de 4 hebras, o sea que el número de crochet que vamos a usar no es el recomendado, porque en el recomendado piden 5 milímetros, pero yo voy a usar el de 3.5. Acuérdense de eso porque es bien importante para que les haga el tamaño apropiado. Y como les digo, este es de 4 hebras, miren, ahí están las 4 hebras. 4 hebras significa que este es el grosor 4. Ahí está. Ok, entonces yo voy a empezar con esta lana. Les cuento de qué necesito. Corte del cierre del sombrero. Un marcador para cada cierre de hilera. Y para tener el cierre de hilera. Y bueno, el crochet y una aguja punta de lana para poder esconder la puntita de la lana. Eso es todo lo que vamos a necesitar en este proyecto. La lana que gasté dio 75 gramos, ustedes puede ser que gasten más o menos, yo no lo sé, pero más o menos ya les doy la medida, la cantidad que yo usé y de eso pueden ustedes más o menos comprar, por si acaso, de repente 80 o 100 gramos, mejor un ovillo para que les pueda salir bien. Ok, entonces voy a empezar. Voy a empezar haciendo una argolla de 7 medios puntos, como les había comentado. Aquí está la argollita, voy a meter aquí de frente así. Saco un punto, una cadena y ahora empiezo a sacar los medios puntos que van a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya tengo los 7, voy a cerrar esto para que me quede así mi redondelita y me voy a enganchar en el primero de los medios puntos. Me engancho primero así, metiendo hasta el fondo del punto completo, tomo una lazada y paso y lo cierro. Una vez que cierro aquí, voy a subir una cadena, pero a partir de entonces me voy a enganchar solamente en el cabito de atrás. Eso es lo que está haciendo un aspecto de rayitas en el tejido. Entonces, de cada uno de estos, esta vez voy a sacar dos. Entonces, ese saqué dos de aquí, ahora dos de este siguiente. Dos medios puntos. Y del siguiente también dos medios puntos. Y así voy a hacer toda la vuelta y donde habían 7 voy a tener 14. Ahora en esta vuelta. Voy a poner mi marquita, aunque es bien evidente el cierre de hilera, gracias a Dios, pero si ustedes se sienten más cómodas, pueden poner su marquita. Yo lo voy a poner para que ustedes vean, porque en realidad, sinceramente, yo lo veo aquí y me parece que está súper fácil. Ok, entonces voy a darme toda la vuelta sacando dos medios puntos de cada uno, tomando solo la hebrita de atrás. Le di la vuelta completa y chequeé que hay 14, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14. Ya tengo los 14 medios puntos y ahora me voy a enganchar aquí para cerrar la hilera en este que es el primer medio punto que hice para empezar esa hilera. Me engancho, voy a cerrar, voy a tratar de hacerlo ajustadito para que no se note mucho, pero sí se va a notar, o sea, los cierres de hilera, pero se van a confundir un poco con los aumentos. A ver si ustedes se dan cuenta dónde está aquí el cierre de hilera. Yo tampoco me doy cuenta, pero es en un sitio en donde, porque como están ahí los aumentos, un poco que confunde, ¿verdad? Pero sí, aquí está, esta es la zona donde están los aumentos. Aquí se ven, miren, casi no se nota mucho. Hay un poco, pero no mucho. Ok, entonces de esa manera voy a cerrar la hilera. Ahora de aquí subo una cadena y de este voy a hacer un medio punto, solo uno, miren, agarrando solo la hebra por atrás, igual que en la hilera anterior. Y de aquí voy a sacar dos. Uno y dos, siempre los dos agarrando de la hebra de atrás. Y ahora de este voy a sacar uno, otra vez voy a repetir, uno, y de este voy a sacar dos. Entonces eso es lo que se va a repetir toda la hilera, 1, 2, 1, 2, hasta llegar a la marquita de nuevo. De los 14 que tenía en esta hilera van a haber 21, porque estoy aumentando de 7 en 7, entonces va a caer un múltiplo de 7, o sea, 7, 14, 21, 28, y así va a seguir aumentando. A ver, voy a seguir. Aquí estoy terminando la hilera y estoy terminando, me toca hacer dos, porque cuando empecé solo con uno. Entonces, como es 1, 2, 1, 2, 1, 2, o sea que aquí este es 1, 2, 1, 2 y así sigue. Entonces, lógicamente aquí va a tocar tejer 2 para que quede igual con el principio. Ok, entonces ya terminé esta hilera y me voy a enganchar con el primer medio punto de esta hilera. Me engancho, cierro con un desliz ajustadito, subo una cadena y me saco de aquí uno. Del siguiente voy a sacar uno también, y de este que me toca voy a sacar dos, uno y dos, y eso es lo que voy a repetir toda la hilera, uno, uno y dos, uno, uno y dos, y así voy a hacer toda la vuelta. Así que acá uno, 1 y 2. Entonces en esta hilera yo voy a tener 28 medios puntos. Viene a ser ya, vamos a contar, 1, 2, 3, estamos en nuestra hilera 4. Vuelta 4. Bueno, entonces aquí estoy terminando, como siempre, 2 medios puntos y aquí saco 2, como se hizo en toda esta vuelta. Ok, entonces ahora me engancho con un desliz nuevamente. Cierro hasta el fondo, subo una cadena, lista para la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, en esta tenemos ya 28 puntos, 7 por 4, 28, así que estamos ahí. En esta vuelta vamos a volver a aumentar y vamos a llegar a tener 35 puntos. Pero esta vez vamos a hacer, después de 3 medios puntos, un aumento. Así que voy a hacer 1, aquí está, ya subí con una cadena, saco un punto, 1, del siguiente un punto, van dos, del siguiente un punto, solamente tiene que ser el cabito de arriba, tres, ya tengo tres y ahora me toca sacar dos, uno y dos. En realidad yo a veces, para que me quede bien redondito, muevo el lugar de los aumentos, pero en este modelo lo que se quiere es que quede marcadito, de eso, para que crea ese efecto así como, mírenlo, o sea, por eso, intencionalmente está hecho así, o sea, por eso es que le estoy haciendo así, ¿ok? Entonces saqué dos y otra vez empiezo. Tres veces uno, uno, dos, cada vez en el siguiente, tres, y de este voy a sacar dos. Entonces eso es toda la vuelta. Esta es la vuelta número 5 y voy a tener 35 puntos al llegar al cierre de hilera. Entonces aquí ya estoy terminando la hilera. Así que me voy a enganchar, esta es nuestra, fue nuestra quinta hilera, y ahora voy a cerrar
Como siempre, me engancho en el primer medio punto, cierro y de acá subo una cadena y me agarro por atrás y esta vez van a ser 4. 1, 2 de cada punto siguiente, 3 y 4. O sea, 4 medios puntos, uno de cada punto siguiente, como siempre, siempre agarrando la hebra de atrás. Y ahora me toca el aumento. 1 y 2. Y otra vez, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto saco 2. Ok, entonces esa va a ser toda nuestra vuelta y como vamos a estar ya con 6, 6 por 7, 42, vamos a tener al terminar toda la vuelta. Termino la hilera 6, me voy para la hilera 7, bueno, voy a engancharme para cerrar la hilera, tratando de hacer ajustadito, vamos a ajustarlo. Ya está, y ahora subo una cadena y empiezo otra vez a tejer. Haciendo 1, 2, 3, 4 y esta vez van a ser 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos, uno de cada punto y de este voy a sacar 2. 1 y 2. Entonces eso es lo que voy a repetir toda la hilera. 5 medios puntos y sacar 2 hasta llegar otra vez al lugar de la marca. Voy a repetir toda la vuelta, disculpen que siempre me equivoco, pero esto es vuelta porque estamos haciendo vueltas cerradas, no es hilera, hilera es cuando es recto, ok. Entonces esto es lo que se va a repetir toda la vuelta y esta vez vamos a tener 49 puntos porque aquí hemos tenido 42, esta vez 7% y es 49, así que voy a dar toda la vuelta hasta llegar al cierre de hilera. Estoy aquí terminando la hilera 7 y voy a cerrar y vamos a empezar la hilera 8. Subo una cadena y ahora me toca tejer 6 medios puntos, uno de cada punto siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de este siguiente punto voy a sacar 2, 1 y 2. Y así es como voy a dar toda la vuelta, 6 medios puntos y sacando 2. Y en esta hilera tuvimos 49 y aquí vamos a tener 56, 7 por 8, 56. Así que vamos a estar con 56 puntos. Entonces terminé la vuelta 8 y ya tengo los 56 puntos, así que ahora voy a subir una cadena y voy a hacer la hilera 9 sacando un medio punto de cada punto. Esta vez me toca sacar en 7 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí que me toca sacar 2. Entonces con esto y vamos a tener 63 puntos, ya saben. Aquí me toca 2. Y entonces acá estoy terminando, como siempre sacando, me toca siempre sacar 2 medios puntos del último. Y entonces me voy a enganchar, estoy terminando la hilera 9 y me voy para la hilera 10. Subo una cadena, saco un punto de la parte de atrás de aquí. Entonces ya me hice cada 7, saqué 2 puntos. Esta vez me va a tocar cada 8. Entonces acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre va a ser medio punto en esta parte, 7, aquí está, 8 y aquí en el que sería el noveno, es justo el que está en medio de estos dos, en este voy a sacar 2, 1 y 2. Entonces esto es lo que voy a hacer toda la vuelta, 8 medios puntos y sacar 2. Y así voy a terminar esta hilera. Ok, entonces avanzado. Hasta llegar nuevamente al cierre de hilera. Aquí lo tengo. ¿Dónde estará mi perdida? Se cayó. Hay que ponerlo. Para poder mirar siempre dónde estoy.
Okay, entonces así voy a seguir dando toda la vuelta. Aquí ya terminé la hilera 10, voy a subir con una cadena y en esta vuelta ya tengo 70 puntos. Así que me voy para la hilera 11, subo mi cadena y ahora entro por atrás como siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora vamos a hacer 9, 6, 7, 8 y 9, o sea, son 9 medio puntos, un punto de cada medio punto, ¿ok? Entonces aquí donde me están los dos, me va a tocar sacar de este 2. Aquí. De tal manera que esta vuelta vamos a tener 77 medios puntos y esta es nuestra hilera 11. Aquí estoy terminando la hilera 11, me voy para la hilera 12, subo una cadena y la agarro de atrás como siempre y ahora voy a sacar un medio punto de sobre 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí están los 10 medios puntos y ahora del punto siguiente, miren ustedes bien acá, coincide sacar estos dos medios puntos. Y así voy a tejer toda la vuelta con estos 10 medios puntos y sacando 2 puntos de un punto, o sea, un aumento, ¿no? Bien, entonces así voy a dar toda la vuelta y esta es nuestra vuelta número 12. Aquí estoy enganchando la hilera 12 y ahora me toca hacer la hilera 13. En la hilera 13 vamos a hacer diferente, o sea, aquí en la hilera 12 ya tenemos 84 puntos, pero en la hilera 13 tenemos que aumentar 8 puntos más, no 7, sino 8 para llegar a tener 92. De tal manera que ahora va a ser diferente la forma de aumentar. O sea que voy a contar 10, o sea, 1, 2, 3, o sea, van a ser 9 medios puntos, uno de cada punto. Y en el punto número 10 voy a sacar 2. Eso es lo que va a pasar en esta hilera. Finalmente nos van a quedar 4 puntos extras. Que ya no va a cuadrar porque nosotros necesitamos repartir 8 aumentos en 84 puntos. O sea que, a ver, vamos a ver, por el área no conté. 3, 6, 9. Entonces aquí me toca el décimo sacando 2. 1, 2. Ya no va a conseguir coincidir con los aumentos del día anterior porque esta fue fueron 7 aumentos. En toda la vuelta, en cambio esta vez van a ser 8, así que tengo que cambiar el orden de los lugares de aumentos. Así que otra vez vuelvo a hacer 9 y en el número 10 es donde voy a sacar 2, o sea, va a ser 9 medios puntos y un aumento toda la vuelta, hasta llegar a la marca como siempre. Aquí en el último aumento, o sea que este viene a ser ya el octavo aumento y me quedan 4, como les estaba diciendo, porque como son 84 puntos y cada décimo aumento me iban a sobrar 4 puntos. Aquí están: 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora ya tengo 92 puntos. Me engancho en el primero de la hilera de la vuelta. Y ya estoy lista para entrar a la siguiente parte. Entonces aquí ya hemos terminado. Esta es nuestra hilera 13. Entonces esta es la parte de la corona de arriba del gorro. Y hasta aquí hemos terminado todo lo que era la zona de aumentos y la parte de arriba del gorro de la cabeza. Así que ahora vamos a empezar la bajada. Para hacer la bajada vamos a hacer ese punto que se ve en el gorro. Entonces voy a subir 3 cadenas. Mírenlo bien. 3 cadenas y ahora sí voy a agarrar normal, o sea que aquí había agarrado este, como ya reemplaza este un punto entero, ahora voy a entrar al siguiente con un punto entero, o sea, es este de acá, que es este, tomo una lazada, se saca un punto, tomo una lazada, paso 2 y tomo una lazada, paso 2, 1, ahora voy para el siguiente, en el siguiente punto, saco un punto, una lazada, paso 2, una lazada, paso 2, ya tengo
a los tres. Ahora voy a hacer un especial que voy a retroceder hasta acá, porque tiene que cruzar a estos tres. Y lo voy a hacer de dos lazadas. Dos lazadas y me voy a agarrar este de acá, que es ya prácticamente del cierre de hilera, el uno anterior, porque aquí está el cierre de hilera, o sea que voy a retroceder un punto. Tomo los dos lazadas y ahora me voy a enganchar acá, pero ¿saben qué? Primero engancho y jalo un poquito para que se estire, porque si no, agarrándolo por delante así de fácil no me sale. Entonces ahora de que ya lo estiré un poquito al punto, ahora me voy a meter por delante. Primero voy a hacer esto, miren, jalo un poquito para poder meterme por aquí. Ya está. Verán, ya me metí. Vamos a ver. Mírenlo bien. Es este. Aquí está. Me enganché. Saco un punto. Ahora tomo una lazada. Paso dos. Y tomo una lazada. ¡Ay! Y tomo una lazada y paso los otros dos. Y ahora tomo una lazada y cierro el punto. Entonces, este es el punto que va a quedar cruzado aquí. ¿Lo verán? Entonces, voy a pasar otra vez la repetición de esto. Para hacer eso, el primero no lo voy a tejer, porque ese es el punto que va a venir cuando venga el cruzado, donde se va a insertar. Así que yo salto este punto y entro en el siguiente y hago otra vez un punto entero, otro punto entero en el siguiente punto y otro punto entero en el siguiente. Entonces ya tengo los tres puntos enteros que se hacen seguido y ahora otra vez tomo las dos lazadas y me voy a enganchar en este, pero miren, yo siempre primero lo agarro acá para estirarlo un poquito para poder meterle con crochet así. Si no, no me sale. De repente ustedes sí, pero a mí no. Paso dos y ahora tomo una lazada, paso dos. O sea que este punto es de doble lazada, por eso queda más grande. A uno le dicen contralto, así que bueno, alto o contralto le dicen. Pero es más, porque es más alto pues que el otro, porque este es con una sola lazada y este es con dos. Y bien. Entonces, ahora sí, es todo repetir. O sea, salto este punto, hago tres puntos enteros. Uno. Dos. Y tres. Ahora, a retroceder, uno, dos lazadas. Y agarrar a este punto que está solito acá, que saltamos. Ahí. Saco un punto, tomo una lazada, paso dos, tomo una lazada, paso dos, tomo una lazada, paso dos, aquí está. Entonces, esto es lo que se va a repetir toda la vuelta. ¿Lo podrán ver? Así es. Entonces, acá acabo de terminar la hilera. Esta viene a ser, nuevamente empezando a contar, viene a ser nuestra primera hilera. Así que ahorita voy a cerrar esta hilera. Bueno, entonces aquí me voy a enganchar en la tercera cadena del primer, de la cadeneta del principio, ok. Entonces aquí ya cerré la hilera. Vamos a contar, yo sé que acá hay 23, pero voy a contarlo con ustedes para que lo vean. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 y 23. Tenemos 23. Terminé la hilera esta de las cruzadas, que es vendría a ser como nuestra primera hilera. Entonces, de todo lo que ya viene bajando, ahora me toca hacer la siguiente hilera. Voy a subir tres cadenas y tengo que hacer este cruce, pero en sentido contrario. A ver, subo estas tres cadenas, que va a reemplazar un punto entero, y ahora hago dos puntos enteros más, uno de cada punto siguiente. Uno y dos. Entonces ya tengo más la cadena, viene a ser como si fueran tres. De aquí, esta que va a venir acá, la voy a hacer cuando llegue recién. Así que por ahora no la voy a hacer. Esta vareta que tendría que ir así inclinada, pero en el sentido opuesto. Ok, ahora lo van a hacer ver, porque ahorita voy a hacer uno, doble lazada. Voy a contar 3, 1, 2, 3. Y en el cuarto voy a hacer la lazada. Aquí está 1, 2. Y retrocedo haciendo los 3. 1, 2, 3. Aquí voy a hacer los 3 puntos enteros. 1, 2, 3.
¿Saben qué? Quiero repasarles de nuevo esta parte. Miren, así queda. ¿Ok? Pero yo ahorita lo que quiero hacerles es repasar de todas maneras esto. Que aquí, vamos a ver, que este punto no se va a tejer por ahora. Este se va a dejar libre. Porque cuando venga el de acá, va a venir y se va a agarrar aquí. O sea que ahorita solamente hago estos tres puntos enteros. Voy a saltar a este. No lo voy a contar. Y cuento a partir de acá. 1, 2, 3. Y en este es el que me tengo que meter yo. O sea que es uno similar a este, pero está acá. ¿Ok? Entonces hago mis dos lazadas, entro a este, tomo una lazada, paso 2, una lazada, paso 2, una lazada, paso 2, ahí está el grandote, y ahora voy a hacer los que tocaba hacer acá, que son los 3, 1, los voy a hacer por atrás para que no malogre al punto que tiene que venir viéndose así, 1, ahora en el siguiente punto, 2, o sea, tengo que hacer sobre los 3 puntos enteros que estuve saltando. Aquí están 1, 2. Ahora el tercero, que está aquí. Y ya están los 3 puntos enteros. ¿Lo verán? Ahí están los 3. Y está quedando este cruzado. Y así voy a repetir. Ahora tomo 2 lazadas y me voy de frente a agarrar donde está el punto este de él, el anterior, el que está inclinado. Y tomo acá mis 2 lazadas. Igual puedo contar 3, o sea, puedo contar acá los 3, 1, 2 y 3, ahí está. Y ahora voy a hacer punto entero sobre esos, uno de cada uno de ellos. 1, desde ahí, este es 2 y este es el 3. Vamos a ver que aquí como que no se ve, aquí está. Aquí está, entonces eso es lo que se va a repetir, miren, esa es la cosita que sale así como unas Bs. Y esto es lo que voy a dar, repetir y dar toda la vuelta tejiendo este punto como cruzado. Bien, ya llegué aquí para cerrar la hilera, pero acuérdense que faltaba este cruce de acá. Entonces aquí tenemos el cruce hecho y aquí siempre cuando terminábamos, siempre hacíamos primero el cruce, ¿no? Así que aquí vamos a hacer primero el cruce, 1, 2, o sea, de este. Y aquí está. De esa manera queda completa esta hilera. Y ahí se hizo el último cruce que no se hizo al principio. Pero verán. Entonces aquí ahora sí me engancho para cerrar hilera. Contando 1, 2, 3. Aquí en el tercero con un punto desliz. Ya está. Aquí lo tenemos hecho la parte esta que parecen unas Bs echadas. Bien. Entonces ahora subo una cadena y voy a empezar a hacer medio punto, un medio punto de cada punto. Aquí está. Sin ningún aumento y agarrando la hebra de atrás. Entonces ahora medio punto. Esta viene a ser nuestra tercera hilera de esta zona. Así que voy a tejer medio punto, toda la vuelta, un punto de cada punto y tienen que seguir habiendo los 92 puntos. O sea que de estas cositas ahora nos han salido 23 de todo alrededor y estoy haciendo la hilera de medio punto y siempre se van a mantener los 92 puntos. Aquí estoy terminando la vuelta de medio punto y así que voy a, que viene a ser nuestra tercera hilera, voy a engancharme. Miren que el último medio punto lo tomé en este, que está así inclinado, que fue el último que hice, ¿recuerdan? Y entonces ahora voy a engancharme para hacer la siguiente hilera. A ver, es este de aquí. Engancho. En esta hilera voy a hacer 4 aumentos más, porque ahorita estoy con 92, pero necesito 96 para entrar a la ala del sombrero, así que tengo que aumentarlos de una vez. Así que subo una cadena y ahora voy a tomar un punto de acá y voy a tomar 22 veces un punto, o sea, sobre 22 puntos voy a hacer medio punto y al llegar al punto 23 voy a hacer un aumento. O sea que ahorita voy a tejer 22. 1, 2, 3, 4, 5, 22, aquí estoy. Y este es el punto 23, de aquí voy a sacar 2, 1 y 2. Y otra vez a repetir, 22 y otra vez a sacar 2, o sea, 22 y un aumento, 22 y un aumento y así toda la vuelta y van a haber 4 aumentos. Ya llegué al lugar del cierre de hilera,
Y me cuadró exacto, o sea, tejí los últimos 22 puntos y justo me alcanzó para hacer el 23avo punto que vienen saliendo 2. Ok, entonces ahora me toca cerrar la hilera, subir 3 cadenas, 1, 2, 3, y repetir este punto que está acá. O sea, 3 cadenas, un punto en este, otro punto en el siguiente, y ahora retrocediendo lazadas hacia atrás y me voy a agarrar este de acá para que quede un cruce como este hacia atrás. O sea, esto ya lo hemos hecho, o sea que solamente lo estamos repitiendo. Voy a agarrar ese punto de ahí atrás, voy a jalarlo para poderlo tomar. Ok, entonces acá hago dos, acá dos más y una lazada y dos más. Ok, entonces aquí ya hice mi primer cruce, así que voy a hacer otra vez tres puntos enteros. Este lo salto porque va a ser para cuando haga uno como este. Este es el que estuvo tomado, así que salto este y empiezo acá. Uno, dos y tres. Y ahora retrocediendo dos lazadas y me voy para acá y así. Entonces en esta vuelta voy a hacer todo el tiempo esto nada más. Y esta vez sí me van a salir 24, porque como hemos aumentado 4 puntos más, nos va a salir un dibujito más. Ok, entonces así voy a dar toda la vuelta a llegar otra vez al cierre de hilera. Y aquí estoy terminando la hilera 5 y me toca hacer el cruce nada más, o sea, ya hice los tres puntos enteros, miren cómo llega justo aquí y ahora me toca hacer este que va a venir enganchado acá, que es el punto cruzado. Entonces hago este y con eso he terminado de completar. Ahí está. Entonces ya completé esta hilera. Cierro acá en el tercero como siempre y me toca hacer el otro que va en sentido contrario, que tengo que subir 3 cadenas, 3, y ahora voy a hacer los 3 puntos enteros. Bueno, la de la cadena la cuento como si fuera uno entero, entonces acá uno, dos y 3. Aquí tengo los 3 y ahora voy a hacer de frente el cruzado 1, 2, como lo habíamos hecho acá. Estaríamos repitiendo esto, solo que esta vez van a salir 4, 24, como ya lo habíamos explicado. Entonces aquí voy a ir haciendo esta hilera otra vez, como esta de acá, y que fue la segunda, pero ahorita esta es la sexta hilera. Entonces yo voy a dar toda la vuelta hasta llegar al cierre de hilera. Aquí ya casi estoy lista para terminar, pero aquí me falta esta que tengo que hacer la cruzada, ¿no? Sobre esta. Aquí está el punto, igual que hicimos en la vez pasada. Así que ya, con esto completo y termino esta hilera. Esta vuelta, mejor dicho. Y ya. Esta siguiente hilera solamente vamos a hacer medio punto, solo agarrando la hebra de atrás. Así que toda la vuelta haciendo medio punto. Y si no me equivoco, hice dos vueltas de estas antes de empezar el volante del sombrero. Ok, tuve que hacer una hilera más porque con dos no estaba alcanzando bien el alto. Este es el momento en que se puede graduar, si ustedes necesitan hacer más hileras o si tienen que hacer menos hileras. Tienen que ver que les llegue a la cabeza pasando un centímetro de la frente, ¿ok? Entonces aquí ya estoy lista para empezar la distribución de los aumentos que van a ir en la ala del sombrero. Y esto es que cada 12 puntos vamos a hacer un aumento. O sea, ahorita voy a comenzar con el primer medio punto que se agarra aquí después de haber enganchado. Y voy a comenzar a contar 1,
Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, 10, 11, y aquí. En este número 12, aquí voy a sacar 2, o sea, aquí va a ser el aumento. Entonces, en realidad se tejen 11 y un aumento. Así que ahorita vuelvo a repetir 11 y en el punto 12 voy a hacer un aumento. 1, 2, 3 y así voy a ir haciendo toda la vuelta. Van a llegar a salir 8 lugares de aumento. Que ya estoy terminando la hilera del aumento, entonces este era el punto número 11 y aquí el punto número 12 es sacando 2 puntos, o sea que así di toda la vuelta y me calzó exactamente, o sea que aquí encaja la última vez que tengo que hacer el aumento y aquí cierro la hilera. He logrado hacer mis 8 lugares de aumento y ahora me toca subir una cadena, o sea, cerré, subí una cadena y voy a volver a hacer otra hilera también aumentando y esta vez voy a aumentar en el punto número 13, o sea que ahorita voy a hacer 12 medios puntos, uno de cada punto siguiente, y en el punto 13 voy a hacer un aumento. Pon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y en este es el que me va a tocar el aumento. Miren, justo va a caer en donde están estos dos, en el de acá. Y eso es lo que voy a hacer toda la vuelta. O sea, 12 medios puntos y en el treceavo hacer un aumento. ¿Okay? Entonces voy a dar toda la vuelta. Bueno, esta es mi segunda hilera del volante ya de la ala del sombrero. Aquí he hecho mi último aumento, así que ya me toca cerrar la hilera y subir. Aquí está el medio punto. Me engancho. Subo una cadena y ahora esta vuelta voy a hacer medio punto, un medio punto de cada medio punto. Toda la vuelta. No hay aumentos en esta hilera. Ok, esta es mi tercera hilera y en esta hilera no hice aumentos y esta para mí es la última, o sea que para mí esta alita es suficiente. Si ustedes quieren hacer más, pueden repetir el aumento cada vez uno más, pero luego hacen una de medio punto sin aumento. O sea que se tiene que hacer una con aumento, una sin aumento. Una con aumento, una sin aumento. Y las que van con aumento, o sea que por ejemplo, ahora fue 12 en esta fue a la 13, la siguiente va a ser a la 14, o sea, hacen 14 y una hilera de medio punto sin aumento, la siguiente es la 15 y una hilera sin aumento y así. Si es que la quieren ir haciendo más grande, el ala del sombrero, a mí me gustó así, no tan grande, porque yo la quería para invierno, ¿sí? Si la quieren para verano, pueden hacerlo en ala más grande. Ok, entonces yo aquí ya terminé esta hilera que es mi hilera número 3 y aquí voy a hacer solamente el cangrejo que va a ser para darle vuelta a todo el borde. Entonces subo una cadena y voy a empezar a ir para atrás para tejer el cangrejo. Saco un punto, tomo una lazada y paso estos dos. Otra vez saco un punto del siguiente, tomo una lazada y paso dos. A ver si se ve mejor. Vamos a ajustar la imagen. Saco un punto. Tomo una lazada y paso dos. Saco un punto. Tomo una lazada y paso dos. De esta manera voy a ir haciendo toda la vuelta. Yo lo tengo que hacer bien ajustadito para que quede mejor armado. Si no, a veces me queda muy suelto. No sé cómo será para ustedes, pero tengan cuidado de que quede ajustado. Yo lo tengo que hacer así, bien ajustadito, ¿eh?
Entonces, esta es mi última hilera y con esto le voy a dar toda la vuelta hasta llegar al cierre de hilera. Aquí ya llegué aquí al último, así que voy a cortar el hilo. Ya di toda la vuelta con el punto cangrejo, así que aquí voy a cortar. Como les digo, si quieren hacerlo más grande, solo tienen que seguir aumentando una hilera sí, una hilera no. Entonces aquí voy a insertar la aguja y voy a esconder la hebra dentro del tejido. Bueno, yo creo que eso sí, ya lo saben hacer, así que vamos a, solamente voy a meter un poco la, por ahí por el borde, el cabito. Ya, entonces así ahora lo corto eso y ya queda terminado. Aquí ya está terminado el gorro, también hay otro cabito de acá que también lo tengo que esconder, pero ya ahí quedó terminado. O sea, este es el gorro y miren que ya tengo dos, uno que me usé para mostrar y este otro. Entonces vamos a ponerle al maniquí para que lo puedan ver cómo le quedó. Todavía me falta sacar la marca. Ok, aquí lo tienen. Gorrito. ¿Qué les parece? Aquí está terminado el gorrito, que quedó igual que el otro. Y como les digo, inclusive si esto les queda muy corto, porque lo importante esto es que tiene que bajar bastante la frente, porque de aquí va a abrir hacia acá. O sea que no es como los otros gorros que van a, que pueden llegar a un poco más arriba, porque luego se va a hacer el doblez, ¿no? No, en esto tiene que quedar abierto así, así que tiene que llegar justo al límite, no debe quedar tan alto, tiene que quedar bien bajito para que pueda llegar bien la salida de la alita, ¿ok? Y abrigue la cabeza. Bien, entonces así está, este es el gorrito terminado, aquí termina el video, el tutorial de hoy. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto, bye bye.